Pues hola amigas, ¿cómo estamos? Aquí de regreso para nuestra clase Glúteos en Casa. Como siempre, vamos a calentarnos. Acuérdense, tengan algo en esa pancita para que no se me vayan a desmayar. Y para que puedan dar más fuerte en cada rutina. Acuérdense, más que se empujan, más van a ver esos resultados más rápido. Vamos a usar hoy las pesas de tobillos. Vamos a usar mancuernas y vamos a usar una silla. Puede ser una silla o puede ser un sofá, ¿ok? Empezar. Un poquito más rápido. Vamos a poner ese piecito aquí en el sofá. Y vamos a venir hasta abajo con esa espalda derechita y suban. Vamos a bajar doblando esta pierna un poquito y suban. Esto trabaja la parte de atrás de sus pies y los glúteos. Respiren para afuera cada vez que suban. Para adentro. Para afuera, para adentro y para afuera. Vamos con ese pechito para arriba y como que este pie está solo descansando en esa silla. Y para arriba, ahí está 9 y 10. Vamos a hacer 5 más. Acuérdense, yo estoy usando de 5 libras, pueden usar hasta 10 libras cada manita. Ok, vamos, 5, 4. Y vamos a hacer un brinco pequeño cada vez que bajemos. Para abajo, esta rodilla no pase sus pies y brinquen. 1, 2, con esa misma pierna. 3, 4, vamos hasta 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 5, 4, 3.
5 más. Come on, come on, come on, con energía. 4 y 3 y 2. La última y... Ok, amigas, aquí vamos a continuar. Vamos a poner esos piecitos en esa silla y vamos a subir un piecito aquí y vamos a subir cada vez, ¿ok? Vamos a subir completamente por 10 y luego vamos a detenerlo arriba por 10, solo pequeños movimientos, ¿ok? Son 10, 9, 8, 7, 6, come on, hasta arriba, 5, 4, ya me lo, 3, 2 y 1, ahora aquí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh! Sí lo debemos de sentir, amigas. Ahora vamos a poner este piecito aquí, acuérdense, cambiemos y vamos a hacer esos 10, y 9, y 8, 7, 6, hasta arriba, vamos, 5, respiren, 4, y 3, y 2, y 1, ahora hasta arriba, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, amigas, ahora vamos a hacerlo con los dos piecitos, ok, vamos, aquí estiremos un segundito, y igual vamos a hacer 10 y 10, ok, y vamos a subir aquí, 1, 2, hasta arriba, 3, 4, 5, come on, come on, come on, 6, 7, 8, para esos glúteos, como 9, 10, ahora vamos a detenerlo arriba por 10, acuérdense, no quieren bajar mucho, solo como un centímetro, 6 centímetros, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, vamos a seguir aquí en esta posición, solo nos vamos a mover al lado, aquí, vamos a acostarnos esa cabecita aquí y vamos a abrir esa pierna, 1, 2, 3, para trabajar la parte de afuera, 4, 5, vamos a hacer 30, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, come on, empuje, 13, 14, 15, ya mero, vamos, 15 más, 14, 13, come on, come on, 12, 11, 10, 9, 8, respiren, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Igual vamos a cambiar a otra, es hacer la misma cosa con el otro piecito. Igual acuesten aquí la cabecita y vamos a abrir. 1, 2, 3, come on, come on. 4, 5, 6, respiren. 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, sigan empujando, 15, vamos, 15 más, 15, 14, 13, come on, ya deben quemar, 12, 11, empujemos, 10, come on, come on, come on, 9, 8, 7, 6, ya mero, 5, 4, 3, 2, 1, ok, para este próximo ejercicio vamos a trabajar ahora la parte del centro de esas piernitas, que es una parte muy difícil para trabajar con muchas chicas. Vamos a poner ese piecito en ese sofá o la silla, lo que tengan, y vamos a subir aquí y vamos a traer la pierna para adentro y para afuera. Vamos a tener esto todo apretado, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, ok, igualito lo van a ver por atrás, aquí, vamos a subir ese piecito, vamos a subirnos aquí y vamos, 1, 2, 3, 4,
Ok, amigos, vamos a continuar ahora con la parte de abdomen. Vamos a usar esta sillita para mantenernos ahora en esa plancha. Se nos va a hacer más difícil porque va a cambiar el nivel del piso. Vamos a detenernos aquí, respirando profundo. Vamos a detenernos como siempre con una plancha regular, ¿ok? Respirando. Detengan aquí, pero no la quiero muy arriba y no la quiero muy abajo. Aquí en el centro. Mantengan esos glúteos bien apretados, el abdomen fuerte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora vamos a traer esa rodilla para adentro, cambiando esos piecitos. Se nos va a hacer difícil, pero lo vamos a hacer juntitas, amigas. Ok, vamos a respirar para adentro. Y vamos a subir arriba, vamos. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Detengan aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, ok. Vamos a estirarnos aquí. Y vamos a hacerlo dos veces más, ¿ok? Ustedes pueden, ¿ok? Sigan conmigo, vamos a seguir fuertes. Ok, respiremos. Acordándonos qué fuertes somos con Gia. Ok, vamos a subir esos piecitos. Acuérdense, vamos a tener 10 segundos. Y luego vamos a continuar con el cambio de 10, ¿ok? Vamos, y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora cambien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Detengan. ¡Ah! Detengan. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor, amiguis! Pero tenemos un series más, ¿ok? Vamos a acabar aquí fuerte y después de esto vamos a estirarnos y acabar esta rutina tan dolorosa. Ok, vamos a respirar. Ok, we could do this. Sudando la gota gorda juntitas, sudando la gota gorda. Ok, respiremos y aquí vamos a acabar fuertes, ¿ok? Vamos a acabar aquí fuertes, para adentro y vamos a subir, vamos. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los últimos 10 segundos aquí. Come on, amigas, detengan. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ya. ¡Ya no más, Gia! ¡Ya no más! ¡No, ya no más! Pues espero que les gustó esta rutina y por favor vayan a bodybygia.com si quieren hacer la clase completita de 45 minutos. Y por favor regálenme like porque me ayuda mucho, mucho, mucho este video. Las veo muy pronto en el próximo video y suscríbanse porque tengo nuevos videos cada semana. ¡Chao!